Costa Rica sigue construyendo la torre este de nuestro querido hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Son 21.000 metros nuevos para ampliar el servicio médico a las personas quienes lo necesiten, en un edificio de más de 7 pisos, con 209 camas, 35 incubadoras y dividido por especialidades. Piso 1 y 2, servicios de radiología e imágenes médicas, se contará con la digitalización total del servicio. Piso 3, neonatos y partos, 35 incubadoras. Piso 4, ginecología y obstetricia, 72 camas. Piso 5, encamados de medicina, 43 camas. Piso 6, encamados de cirugía, 70 camas. Piso 7, unidad de aislado, 14 camas. Una inversión de los dineros de la ciudadanía costarricense por 83 millones de dólares, de los cuales 18 millones de dólares son para el equipamiento, para poder atender a una población de 1.5 millones de personas. Otras obras que se realizarán para complementar esta torre son ampliación del centro de acopio, nuevo tanque de agua potable para el abastecimiento, obras de conexión, construcción de pasillos de unión entre los edificios, colocación de ascensores, reubicación de autoclaves, fosa electromecánica, obras exteriores al hospital como construcción de calles, colocación de tuberías para agua potable, aguas negras y reconstrucción de las aceras. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Administración Solís Rivera. Mapa de obras. Busque, vea, compruebe. mapa.presidencia.go.cr